Y eso, chavos, es a lo que a mí me gusta llamar Ken Arch Shop God. Pero God, chavos, pero God, pinche Ken Arch Shop. Pinche territorio absoluto. Ay, qué onda, gente? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, raza bonita? ¿Cómo estamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hoy, déjenme decirles que hoy tenemos un stream. De hecho, déjenme quitar unas cosas. Hoy tenemos un stream especial, niños. Gracias, Blair Park. Es un stream especial en el que vamos a estar jugando Toy Tactics. Y es especial porque el stream es patrocinado. Eso sí debo decirlo. El stream es patrocinado por Toy Tactics. Bueno, por el estudio que hizo Toy Tactics. Y la verdad es un juego muy interesante. Es un juego de estrategia en tiempo real, pero que es de con miniaturas, y aparte tú puedes dibujar el tú puedes dibujar las formaciones. Está muy interesante. Ya lo estaba jugando antes del directo, obviamente, para ver qué rollo. Y pues me patrocinaron porque acaba de salir la expansión de los Dragur, que es para jugar con esqueletos, con el ejército esqueleto, con el ejército Dragur, que originalmente eran enemigos. O sea, eran los enemigos los primeros que te encontrabas, ¿no? Que esqueletos. Pero ustedes ya saben, yo. A mí me gustan los esqueletos. A mí me gustan los spooky, scary skeletons. Entonces, pues la neta, me gustaría jugar con estos. Y voy a estar jugando la campaña en estas 2 horitas. A ver cuánto la avanzo. Y la próxima semana, con suerte, debería empezar también otro directo. Pero ahora con uno de los desarrolladores del juego, que debería estar interesante. Para que mantengan los ojos abiertos. Este es así, nomás yo, solito, lindo, mostrándoles el juego. Y la semana que entra, con suerte, deberíamos tener aquí a uno de los desarrolladores para que nos dé sobre el juego. Pero, pues, ¿qué más que mostrarles? Los links están abajo, o lo pueden buscar ustedes en YouTube como Toy Tactics. Y Toy Tactics va a estar en 25% de descuento para celebrar la expansión. Entonces, mientras ustedes estén. O sea, si ustedes van y lo compran hoy, creo que parte de la siguiente semana van a poder comprarlo en 25%. Y pues, la neta, pues, para que vean qué les parece. Vamos viendo, vamos empezando a jugar. Vamos empezando a jugar. Ey. Ay, me dieron una bonita. Una muy bonita layout. Vamos viendo, dijo el ciego. Eso sí, les advierto yo, raza. No soy muy ávido en esta clase de juegos. Así que no se asusten si de repente como que la riego. No me griten, por favor. No me griten. No me griten. ¿Negro o rojo? Vamos a empezar con negro. Va puliendo, pero no derrotado. Un sabio nigromante despierta a un grupo de leales guerreros para reclamar las tierras de los no muertos. El pochito. Señor Pollo, ¿cómo le fue en el Pixelatel? ¿Algún proyecto tuvo luz verde? Más o menos. Vamos a ver más de desertoras en el futuro. Tus confiados enemigos creen que eres historia. Demuéstrales que se equivocan. Que ese valle sea la cuna de una nueva y mejorada ejército Dragur.
Solo necesitas un poco de paciencia, cadáveres frescos y una cucharadita de magia negra. Ay, como decía mi abuela. Ok. Coloca en tu unidad para luchar. Ok. Oh, ok. Es diferente. Es que, por ejemplo, los otros eran como. Pues eran. Eran gente normal, ¿no? O normal-ish. Y. Este sí es un nigromante. Que hace Excalibros. Ay, miren, esto es lo que les digo. Que tú puedes cambiar la forma en la que están las unidades. Y ellos solitos. Máquina de guerra. Máquina de guerra. Máquina de guerra. Tenemos puros esqueletos. Porque eso es lo que estamos haciendo. Máquina de muerte. Máquina de muerte. Eso sí, les digo, yo soy malísimo para estos juegos. Pero pues vamos a ver cómo me va. De hecho, lo que he estado jugando para prepararme para el directo, o sea, no que esté fácil, pero sí está como que amistoso. Es lo que podría decir. Amistoso es la palabra que utilizaría. Amistoso con, pues sí, con gente que a lo mejor tal vez no juega tanto. Tanto así juegos de tipo. Pues sí, este tipo. Que son RTS. Que, o sea. Yo tengo entendido que hay mucha gente a las que les gusta estos y. Hay así cosas como el. Tan, 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 como el Age of Empires, que son así como que juegos que tienen mucho de esto, ¿no? Máquina de guerra, máquina de guerra, máquina de muerte. Oh, me da risa ese audio, que me imagino a mis gatitos. Vamos a darles en la madre, raza. ¡Ah! Y los esqueletos son más débiles. Los esqueletos son más débiles. Pero obviamente, por ejemplo, en este caso, o sea, en los enemigos muertos, pues esos enemigos muertos se pueden volver parte de mi ejército. Lo cual hace que se vuelva todo así más, te da una mejor llegada a los enemigos, porque, pues te voy. ¡Levántense! Como decía Munra, espíritus del mal, concédale a este cuerpo viejo y moribundo la fuerza que necesita para volverse Munra. Sale bilingüe, güey. ¿Por qué? Munra. Solo contemplen a mis muchachos. Ellos son The Skelly Boys.
Vamos a hacer un zigzag. Hijos míos, vamos a darle la madre a los humanos. A los mortales. Pero Munra era una momia, ¿no? No sería más bien esqueleto. ¡Espartanos! ¿Cuál es su profesión? Esa película es pinche propaganda fascista, pero... Pero damn, qué buena propaganda fascista. ¡Excalibros! ¿Cuál es su profesión? Denles en la madre, hijos míos. Chínguenselos. Chínguenselos. ¿Cuántos esqueletos me quedan? 69, nice. Nice. Literalmente nice. Vayan a darles a la madre a estos. Hijos míos. Hijos míos, yo quiero que le den una verguilla. Me siento como el... El de Team Forster. Nail. Los mortales están pasando. Mátalos. ¿Qué tal la descarga que es Miller en 300? Porque en la segunda parte intentaron limitarle y le ganó la vergüenza. Ay, no, Miller tiene problemas. Miller tenía que ir. A Miller le hizo mucho daño 9-11, o sea. Le afectó muy personalmente el 9-11 a Miller. Estuvo muy, muy cabrón el 9-11 para él. Fue como algo así. Eso sí fue como algo. No sé. Tenía sus pedazos el pinche Miller. Lo chido es que cuando estás jugando con los esqueletos, la unidad es como un jefe. Tiene la vida. O sea, básicamente estás jugando con las unidades que son los malos, por así decirlo. ¿Qué es eso de racismo, viejo? Ahora resulta porque somos un ejército de esqueletos malvados. Tenemos que... Somos los malos. Somos los malvados. Ay, no me gusta Top Gun. Máquina de guerra. Don Gonzalo, comprendido que la infantería es la pieza clave del ejército. Creo que estos sí son capitanes reales. Pite el sabio. Dios no quiera que las mujeres hagan cualquier cosa, ya lo andan tachando del malo. Dios no quiera. God forbid women do anything. Ah, bueno, aquí están las cosas que puedes comprar. Gracias, Lucas Abraham, por... Eso es una... Parece ser que es una suscripción de Twitch. Muchas gracias, Lucas Abraham. Refuerzos.
Que esta jaula de huesos es donde el suelo bajo. Ah, nice. Pero tenemos Dino Bros. El Dino Rancho. Amigos míos, el Dino Rancho es real. Mi sueño, mi castillo, por lo que Rain destruyó todo un mundo, ahora es mío. El Dino Rancho. Yo tengo un sueño. Tener un rancho de dinosaurios. Y no importa cuánto tenga que destruir, matar, tendré mi ranchito. Para mí es canon que tu calaca son el ejército de necroadas de Balbudi. Amén. Y esto es Reliquias. Casco nación. Ah, ok. Huesos brillantes. Oh, nice. O sea, oh, ok. Estas son cosas que traen. Ok, estos son como... Ok. Son como buffs. La ira de la reina League. Una malvada reina se alza de nuevo. Guían a la batalla, dale una terrible lección a esos mortales entrometidos. No se puede investigar Magic Missiles. Probablemente. Ranche de dinosaurios pollería, sí. Sí, estos esqueletos son los de Bad Body. Bienvenido, nuevo Alteza. Y luego la reina Lich. Dios no quiera que las mujeres hagan cualquier cosa. Una quiere empezar a conquistar el mundo y ya la están cancelando. Esta cultura de la cancelación. Coloca tus unidades para prepararte para luchar. Estos son tonto y retonto. Ah, ok. A ver, dicen que fue propiedad de una vez. Ah, ok. Yo no entiendo la cultura de la cancelación. Una mujer no puede revivir a un par de esqueletos porque después ya la están cancelando. Ya dicen, no, estás haciendo algo en contra del... de una afronta, una ofensa a la vida. Ay, ay, ay. Esta generación de cristal. La reina más cancelable. Así, así como la de Knives Out, que tenía casi un... que tenía sus pinches... O sea, decía todo lo más cancelable posible la pinche reina. Madrina de guerra, madrina de... Vamos, vamos al ataque, mis muchachos, al ataque. Denle muerte a los enemigos del reino de los esqueletos. Ay, no.
Acuerda el plan, muchachos. Levantaos, hijos míos. Este juego estaría muy chido con un sistema online. Ay, eso es Dota. Ay, eso es League of Legends, ¿verdad? Vamos, levántense y pónganse a chambear. Imagínate no poder ni pinche dejar de chambear en la muerte. ¿Me culero, no? Es que... Damn. Esto sí está difícil, o sea... A ver... ¿Qué de estos? No. No peleamos justo. Creemos en la... We don't fight fair. Creemos en la fuerza. We believe in overwhelming force. Okay, en teoría, 11 de estos deberían poder ganarle. A 11 de arqueros. En teoría. We don't fight fair. ¿Sí les están ganando? Yo creo que sí. ¿Cómo van mis muchachos allá? ¿Se los están chingando? ¿O están ganando? ¡Ah, están ganando, sí! ¡Las ganaron! ¡Bien hecho, muchachos! ¡Bien hecho, chicos! Les van a partir la máquina. ¡Ataquen! ¡Ah! A ver si les podemos ganar. ¡Ay! ¡Ay no! Se están vergueando mi reina. ¡Corre, reina! ¡Salga de ahí, su majestad! ¡Su majestad, salga de ahí! Retirada, 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 su majestad.
Porque si ganamos, no mames. Come on. Escarabajo de oro, nice. Tenemos a los raptores. ¡Sí! Dino Rey. Ah, caray, no los controlo. ¿A dónde van? Chicos. Muchachos. No sé qué es esto, pero vengo a apoyar. Ay, gracias. Qué mal me cagó Steam Argentina. Igual voy a seguir, pero está... ¿Está muy caro en Steam Argentina o qué? Bueno, sí, me imagino. Steam Argentina no es... No es muy chido que digamos... Y pues no es culpa de ustedes, o sea. Ahorita qué triste que esté tan mal la economía argentina. Creo que con esto me debería poder curar. ¿Qué pasó con mis raptores? Sacrifica enfermería en el altar para reunir héroes, what? Sacrifica infanterías en el altar, ok. Ok. Veamos qué ocurre. Oh, eso está muy puerco, ¿eh? Te deja hacer unidades más fuertes sacrificando soldados comunes. Ah, nice. A ver si no me verguean muy cabrón. A ver. A ver, aquí hay algo. Fuck the police, el país en home. No sé por qué, pero algo muy dentro de mí me dice que me van a partir la máquina. Les van a partir la máquina.
Voy a quedar atrasito en lo que le parten la madre a mis ejércitos de... A mis muchachos. ¡Ay, güey! No, necesito estar ahí. ¿Y allá? ¿Gané? ¡Ah, nice! Ahora, traje mi trofeo, ¿alguien quiere? ¡Nice! Lo único malo es que no maté al general. Porque me fui muy rápido. Deberían hacer que no puedas ganar la partida mientras estás engaged en combate. Que puedas elegir, mínimo, decir, sí quiero. Carroñeros, un puñado de huesudos, esbirros que programan su batalla y que batalla trayendo a los cadáveres que se encuentren listos para la resurrección. Oh, nice. Eso está padre. Mausoleo, algo así como un albergue para nomás. Deja tus huesos descansen un rato aquí. Oh, qué padre. Decoración de jardín para la bruja, Baba Yaga, al explotar, liberar a las almas ígneas atrapadas en su interior. Nice. Ok, no sabe. Oh, ya. Y abajo punteudo que ralentiza y daña la PC de los. Oh, nice. Ok, pero. That being said. Zombie Rex. Ok, no. Luego tenemos otra reliquia que es. Según la maldición, la muerte atacará con alas veloces al que toque a su portador. Crea un área de corrupción alrededor de la reina que daña. Oh, nice. Ahora esto. Ok. Dani, no entendió mi chiste. ¿Qué es el chiste? Perguisas cabrones, efectivamente. Bueno, ahora vamos a cambiar de color. Quiero tener el grado. El pinche niño que siempre quería ser el Power Ranger rojo, como lo odiaba ese güey. Y a mí ni me gusta el Power Ranger rojo. El imperio se derrumba. En la nigromancia alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Imperium, todas. Esperando, ok. Todas fueron adentro, derrumba de esos muros y cae después de esto. ¡Ah, cabrón, ya! Coloca tus unidades para luchar. Ok, tenemos infantería. Tenemos infantería. Tenemos Reina Lish. Quería darle. Elimina gente de unidades. Ay, no, a ver. Tenemos 12. Está este, que es el más rápido. Son 24 enemigos. Y parece ser que es la única. Es el único lugar que podemos ir. Ok. Máquina de guerra.
Fuck. Siento que esa madre nos va a atacar cuando intentemos atacar. Pues, ¿qué otra opción tenemos? Podremos caminar en el agua. Vamos a ver si podemos caminar en el agua. Porque si podemos caminar en el agua, lo ideal sería irnos por acá y atacar por la espalda. Atacar por la espalda y destruir el trebuchet. Perdón, el trebuchet es otra cosa. La pinche cosa que avienta cosas. Dani, daño. Dayo, si vio. No, subió un nuevo video, ok. Pues bien por él. Hace mucho que no veo videos de Dayo. O sea, nada en contra del man, pero pues ya, no sé. No sé, hace mucho que no veo sus videos. Ando muy en mi pedo. Sé que hizo de la violencia, no sé si lo hizo como yo. O si hizo otra cosa. A huevo, sí podemos caminar en el agua. ¡Ah, no! Hacer. ¡Ay! Su majestad. La están vergueando, su majestad. ¿Qué es su majestad? Auxilio. ¡Corre, su majestad! ¡Oh, shit! Nope. Fuck up. Ok. La cagué. Era una pregunta, ¿qué pensarás del libro El Principito? Ah, no. Papás que querían uno, ok. A los 13 años piraté Stardew Valley en que me siento sucio, ok. Catapulta, gracias. Ok, vamos a ver si les podemos dar en la madre a estos güeyes. Que la neta, nos bailaron y bien feo. Vamos a tener que hacer blitz. Tenemos que hacer blitz.
Tenemos que entrar, tenemos que salir. Vámonos. Okay. Entramos y salimos como deberíamos. ¿Qué onda, Artea? Ta-ta. Siento que nos van a partir la máquina. Ataquen. Ah, shit, se vienen todos. Mucha batalla campal. ¡Ah! Dios santo, nos están matando. Perdieron a mi líder. No sé por qué pienso que esta misión está un poquito difícil. A ver. Creo que esta misión no debería hacerla todavía. ¿Estás enterado de la generación B? Personalmente no he visto nada, pero su punto de venta parece ser que ocurre en el universo de Voice. Pues he escuchado que dicen que está chida. A ver. Dios santo, ¿es en serio? ¿Es la tercera misión? What the fuck? ¿Qué pedo? Sí, es la tercera misión, what the fuck? A ver. Damn. Pesada la tercera misión, muchachos. Darien subiré señales, entramos y salimos 20 minutos máximo. Vamos a hacer, a ver. A ver, vamos a ver. Es que a lo mejor...
Ahora hay cosas que no he encontrado. Quedan nomás estos güeyes a arriesgarse a ellos. Para no perder a las unidades estas. Y lo voy a ir a explorar. Vámonos para atrás. Está bien culero para estos güeyes de que... ¡Vámonos, vámonos! Le robamos a sus muertos y nos vamos a la chingada. ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corran, corran, corran! ¡Córrele, córrele, córrele! Ok. ¿Qué es pinche madre? Ok, esto está... Debería estar un poquito más manejable. En teoría. A ver, le voy a dar la vuelta al pinche mapa a ver si encuentro algo. Que a lo mejor encuentro más esqueletos o algo así. ¿Quién sabe, verdad? A lo mejor me está haciendo gaslighting. Mis muchachos. Pues los raptores se aparecen ahí y empiezan a causar caos completo los güeyes. Puro pinche caos de los raptores. Ah, ya vi. Ataquen. Blitz, 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 blitz. Y se van para atrás, se van para atrás. Su majestad, váyase para atrás. Señor Obama, quítese. Vamos todos. Señor Obama, corra.
Señor Obama. A ver, a lo mejor aquí hay algo así como, no sé, esqueletos. En teoría, ¿no? Es esos recursos. No, ahí está el tesoro. Tu. Qué onda, gente? ¿Cómo andamos? El pedo es ahora. ¿Cómo lo hacemos para matarlos sin que nos maten? Porque nos superan. Y bien, cabrón. Sí están muy muy bien. Pero sí sé. Pues es que están muy... muy atrincherados. Y mi reina ya está casi muerta. Ahora vuelvo a hacer el verdadero tesoro para los amigos que hicimos en el camino. Probablemente hubiera estado chido tener el tesoro, pero hey. Habrá que recomodarse. La reina la voy a poner aquí. Estos Excalibros van para acá. Estos Excalibros van para acá. Y estos güeyes van para acá. Vamos. Vamos, ataquen. A la carga, mis muchachos. Sí, destruyeron el trebuchet. Dio la cosa esa.
a su majestad. Con cada uno que cae de ellos, se levantan más de nosotros. Espero. Pero es que ella es lentísima. Corre, su majestad. Ya me lo van a torcer. Ya lo mataron. Ok, pero buenas noticias, ya sabemos cómo hacerle. El catajo está chido y pues está. Está ahorita en. Ahorita está en. Pues no, o sea, más barato. Está en 25% de descuento. Porque. O sea, ahorita estoy jugando con. Con estos güeyes. Y pues eso es lo que hace especial esta pequeña expansión. Ay, bueno, que haga no tener pinches arqueros. Okay. Okay. Hola, raptores, ataquen. Tira. Blitz, blitz, blitz. Es un desmadre. Shit. El líder viene y no se ve feliz.
Vamos. Ahora mismo, muchachos. Che, su madre. Ataca, pal. Su majestad, usted puede. Vámonos. ¿Qué? ¿Cómo que ya mataron a todos? Pero eso está en cabrón. ¿Qué pedo? Señoría, aquí está. Ya vale, verga. Damn. Sí, está cabrona la misión. Del 1 al 10, ¿cuánto lo recomiendas? Lo recomiendo bastante, está divertido. El peor es que yo me fui a la campaña más nueva, entonces está un poquito más difícil. A ver, vamos a rehacer otra. Damn. Te pirro. Es el color. Acá. Se crean, pero tengo que ver cómo hacer esta misión. Es que sí, creo casi casi que debería de tener otro tipo de unidad, o sea, una de las que los detiene o cosas así, porque creo que así estoy como que demasiado one-sided. Pues para eso tendría que irme a otra misión, a rehacer una de las misiones anteriores. Y pues esperar lo mejor. Voy a esperar. Que necesitamos a los Excalibros.
vámonos, vámonos, vámonos. Ah, puta madre. Todo es culpa de la perra catapulta. Pues ahí vienen estos güeyes. No son muy listos porque vienen solos, son cuatro. Los voy a emboscar. Yo solo estoy aquí viendo este sufrir un rato. Gracias. Esos son los amigos de verdad. Hola. Bienvenidos a mi torcida mente. Ay, no. Oh, no. Oh, Jesús, no. No sé por qué pensaba que sería buena idea hacer eso. Ah, oh, shit. Esa pinche catapulta está en perra, ¿qué pedo? ¿Qué pedo con esa catapulta? Cada día me preocupas más, pollo, ¿por qué? Si ando yo a toda madre, siempre. Si yo soy la imagen de la salud mental. La imagen de una buena salud mental. Vámonos, vámonos por atrás. Vamos, vamos, vamos. Sobre esto. Destruyanlo, cabrones. Sean mi ejército. Sean mi luz. Sean mi destrucción. Aurora Boreal. Aurora Boreal. En esta época del año, a esta hora del día, aunque la reina. Me que extra a mis enemigos en llantos de dolor. Sí, lo que él dijo. A ver. Tengo bien poquitas unidades, vámonos. Falté.
Encima táctico. Vale, me voy yo solo, ¿qué? Eso. Lo único malo es que parece que no puedes revivir tus propios esqueletos. Igual, pues, tiene sentido, supongo. Destrúyelos. ¿Qué? Retirada. ¡Ah! ¡Corran! ¡Retírense! ¡Ah! ¡Ayuda! Fuck it. A pelear en el agua. Todos. Auxilio. ¡Arroz! Chicos, corren muchachos, corren. Fuck. ¿Va a haber video de Baldur's Gate? No creo. Chale. Okay. Voy a reintentar la misión anterior. A ver si puedo sacar todas las estas y comprar otro tipo de escuadrón, porque esto está perro. Porque sí está perro. Está difícil, chicuelos. A ver, tengo que destruir a todos los enemigos.
Y cuando destruya a todos los enemigos, ahora sí ya puedo. Voy a tomar otro perk. Creo que voy a tomar uno de los que te deja. Que te deja recuperarte después de una batalla. Ese va a estar bueno. Ridículo, póngales una vergüenza. Solo tengo que matar a todos los enemigos y lo voy a pedo. Máquina de guerra, máquina de guerra. Vamos, vamos, vamos. Vamos a darles a la madre. Denles en la madre, mis muchachos. Yo confío en ustedes. Ay, no, se los verguiaron los dos. ¿Por qué? A ver si le ganamos a este. Se le gane, se le gane.
Le enseñé a los Velociraptors. Siempre me ponen tu video de mayores. Siempre termino viéndolo. Nice. Claro que te gusta el video de mayores. Es uno de los videos de los que más orgulloso estoy. Me quedo bien, mamón. Ese video está bien, perrón. La neta. La neta. Sí, es uno de mis videos favoritos, el de Mayoras. Sacrifícalos para que te den más poder. Usa tus esclavos. Vamos, mi chicos. A matar, a matar, a matar. Necesitamos esqueletos. Dale duro, gente. Ahora vayan ustedes, mis muchachos. Y acaben con estos. Terminen con esto, chicos. Y listo, todos enemigos muertos. Hola Dani, esta es la primera oración de la vida, espero te ayudar, es mi mayor. Ay, muchas gracias, sí te ayuda. Si hago como la primera vez que me pone el video de reproducción automática, aunque mi video favorito antes ese es el de la mascota. Ah, ese también está muy chido. Dani, ¿por qué recibes tanto hate? I don't know. Porque soy un creador de izquierda. Ahora sí. Esos precios de 50 pesos, my man. Okay. Okay. Deja que sus trozos descansen un rato aquí.
voy a usar este. La niebla, no, no es una. Ese man me volvió marxista. Nice. A lo mejor con esta me va mejor. ¿Te gusta One Piece? No lo he visto. Y no creo verlo. La neta. La mera neta no creo verlo. Para atrás, vamos para atrás, vamos para atrás, vamos para atrás, vamos para atrás. Oh, gracias, Wobbladul, por ese sub. Suscribirte, muchas gracias. Okay. Es como League of Legends, que literal empieza a producir esqueletos.
Porque van a venir a intentar darnos en la madre esos güeyes. Entonces, este es el pedo. Todos son el pedo. No era un lugar donde pinches sacrificar a mis tropas. Parece que aquí no. ¿Por qué se me están muriendo? ¿Por qué se me murieron esos esqueletos? ¿Qué está pasando? A ver qué pasó. No entiendo. No, yo voy a matar a la reina otra vez.
Ay, güey. ¿Qué van a ver? ¿Guisa no está? ¿Me tome acaso sea un producto y presto? No, yo creo que es más que nada la patologización de aspectos normales de la vida. Como que empezamos a ver patrones y cosas así. Sí, está interesante, pero yo creo que es como que es muy fácil decir, ah, ese niño tiene TDAH porque no pone atención a la escuela o cosas así, o sea, como que no esperando que el pinche chamaco. Como que se les hace raro que el chamaco no ponga atención acá así. Tenga atención dispersa en la escuela y cosas así. No, no. Está raro. No sé, siento que estoy muy güey. No, 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 no. Sí, no, este juego está difícil. Bueno, también es que me fui rápido a la expansión. Es como que, no sé, empezar pinche World of Warcraft en Lich King. Mírame el tesoro si lo agarro. ¿Qué onda? Buenas noches. Okay, juego idioma, controles de teclado, controles de mando. Vamos a ver si le podemos bajar la dificultad, porque estoy muy güey. Vamos al menú principal y a ver si se le puede bajar la dificultad, porque estoy muy güey. Pero si veo como alguien que le gusta en esta clase de juegos, puede ser así mucho más
Nope. ¿Cómo puede ser algo mucho más atractivo, por así decirlo? Porque yo, la neta, sí no soy bueno para esta clase de juegos. Pero igual, o sea, es divertido. O sea, sí es como, está como que muy streamline a lo que son los. A lo que son esta clase de juegos. O sea, es como que lo más. Sí, lo más puro de esta clase de juegos. Termina hasta que dice el esqueleto de la cabina. Combatiendo a la mitad de su red de ataque. Okay. Me sabo de esta pinche. Si Juan Leo te invita a un podcast, ¿qué haría? Pues no sé, pues, supongo que. Pues decirle que sí, ¿no? Es que esta pinche catapulta. Es la razón de todos mis problemas. Ese pinches esqueletos pendejos. No se queden ahí. No se queden ahí, no se queden ahí. Fuck it. Al attack. Chingue a su madre. Chingue a su madre y YOLO. A los culos no les hacen corridos. A los culos no les hacen corridos, puta madre. Los culos no les hacen corridos, chingado. Culo no les hacen correr a la chingada.
¿Hablarías de GTA 4? No creo, no me gustan los GTA. Y GTA 4 es un juego muy viejo. O sea, de por sí no me gustan los pinches GTA. Ah, shit, ahí vienen todos. Córrele, córrele como un mexicano. Llama. ¡Oh! Vamos, vamos, vamos al ejército. Hey, shit. ¿Qué hace el mausoleo? Oye, Andan, ¿y usted vio la película de dinosaurios? Sí. Pues me gustaba cuando estaba chiquito. Estaba chida. Te voy a ser sincero aquí. Pues sí, está chida. El Aladar. ¿Por qué se están muriendo? No digas que el pinche agua los mata a la chingada. What?
Creo que se están muriendo. Su madre. Vamos. Sí, pues a ver. Hola, señora Dani, vengo a ver su video de señalización. Te la hora. Oh, gracias. Chale. Me va a pullear un banda. Estudia todas las posibilidades, ¿sabes? ¿Cuáles son todas las posibilidades? Pues que tenemos nomás dos líneas de ataque. El Carnotauro, digo, Diablosaurio. Ese está chido. Es que es que estas unidades hacen daño. Porque la vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí, tú verás y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia. Y me aullaré por ti.
Chingue su madre. La reina sola sí debería poder con estos güeyes. No, no pudo. ¿Te costó prenderse más más? No, ya me costó, pero sí está perro. Ay, Tiger. Bueno, yo creo que aquí la vamos cortando. Okay, ya estoy un poquito cansado, tengo hambre. Y pues es hora de ir haciendo otras cosillas. ¿Qué les pareció el juego? Ya saben, ahorita hay un concurso para diseñar la bandera en este, en el Discord, está en la descripción del video. Este, también está en oferta, si lo quieren jugar, está muy divertido. Está muy divertido, la verdad. Sí, está muy divertido. Obvio, ustedes lo van a comprar y van a empezar en la campaña un poquito más fácil, por así decirlo. O sea, en la campaña de tutorial. Yo estaba jugando la campaña que estaba la más nueva, o sea, que está más difícil. Pero igual, yo digo que lo disfruten, que lo compren, que vayan y lo compren. Oye, sí está muy divertido, está en oferta. Recuerden, este stream fue patrocinado por el equipo de Toy Tactics. Pero al final del día, es un muy buen juego. Y se lo recomiendo 100%. Nos vamos yendo. Chao.